que viene con toda la inmundicia. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y qué hace este man aquí? Corta la música, director, corta la música. Señoras y señores, déjenme hablar. Con ustedes, el próximo campeón extremo de la LXN, el fabuloso Dynamo. Muy importante, jóvenes, adultos, fanáticos, aquí va a arder polla. Échese a un lado porque esto no se pinta muy bien. Mucha flama se va perdiendo con esa ¿qué gasolina? ¿Qué le echó esa tabla? Oye, está cargando casi 245 libras de peso, dando un tremendo frentazo ahora por el cárcamo. Ese para poder llevarse el combate, tremendo partido, se va a aumentar. Oye, Dios mío, ahí está. Se lo dije. Se ha formado un barbecue humano aquí ahora con el Dynamo. Oye, de verdad, el que no cree que esto no es real, meta la mano en el fuego para ver qué pasa. Allá lo prepara el Dynamo, allá con todo. ¡Paisa! Allá lo prepara el Dynamo, allá con todo. ¡Paisa! Allá lo prepara el Dynamo, allá con todo. ¡Paisa! Oye, lo sirvió en la mesa como quien pone la cena.
lo puso al carbón al Dílimo. Ay, Dílimo, señores, se van a cocinar a fuego lento. En la temperatura está subiendo grados Fahrenheit, el pobre Dílimo, ahí va de nuevo. Ahora sí. Puede haber quemadura de tercer grado, el Dílimo, yo creo que lo vaya a poner. ¡Cuéntame el árbitro! Y la cuenta se metió, pero se ha metido el Panama Jack Daniels. Oye, la patada directamente en el plexo solar. Ahora tratando de ver cómo ayuda a su compañero. Metido el PJD, ¿qué pasa? Este es un campeonato extremo. En el intermedio, el PJD no la vio venir el cárcamo. Continúa el castigo, ahora el Dílimo está tomando ahora la batuta de este concierto de golpes. Golpe directamente al rostro, al cárcamo, machetazo, aplicado en combo. Recuerden que este combate es por el título extremo de la LXN, pero no es la lucha estelar. Después de este combate quedan dos luchas más, así que... Lo que viene castigando al cárcamo, tremendo machetazo al plexo solar, mucho golpe al rostro, le están aplicando efusivamente al cárcamo, ya voló, rodó como los pinos de los bolos el cárcamo, mucho castigo en el área del rostro, le está bajándole. No arrojarle nada a los luchadores, por favor, no quiero tener la penosa necesidad de sacar. Domina Dílimo, domina Dílimo, levanta cárcamo y lo prepara contra el barandal. Se recupera cárcamo, cuidado con la silla, cuidado con sus niños, por favor. Porque Cárcamo lo retó a que le metiera un sillazo. Oye, Kevin, esto está patrocinado por la gente de RPC. Empieza aquí. Lo soportó. Soportó Dílimo el sillazo. Cuidado, cuidado. ¡Llévenla! ¡Llévenla! Viene el torneo de sillazos. Está Dílimo, directo a la frente, Cárcamo, lleva dos, ahora sí, eso es, le tocó el festival de sillas. Está Dílimo bastante resentido. Se prepara y bufando. Eso resonó en toda Betania. El cuerpo de Cárcamo contra el piso. El monitor para poder determinar e informarle a mi fanático de este lado lo que está pasando en el combate. Cuidado que la acción sube la cara. Agarren a sus niños, damas y caballeros. Aquí hay acción en el Festival de Silla.
Oye, Kevin, cuidado, le dan a uno de los fotógrafos allá, o a uno de los jóvenes que están allá en el área de la grada. Cuidado con el bebé, señora. Y viene el acción bajando. Están en el balcón dándose roncabalao. La acción cerca de usted aquí en lucha extrema nacional. A los niños, por favor, y seguridad. Los niños ahora en área rimpa, hacia atrás, por favor, hacia atrás. Esto es los niños Lucía. Hacia atrás, por favor, gracias. Toma. Directo en blanco. Retoma el control Cárcamo. Oh, oh. Yo creo que no puede. Él no puede con el tonelaje del Dídimo. Se recupera Dídimo y lo bota como un saco de basura. So. Regresa la acción. Cuidado, cuidado. Agarren su silla, agarren a sus niños. Oye, Kevin, ¿qué es lo que está pasando? Porque la gente veo que están derrumbando la silla con el Cárcamo. ¿Lo tienen de muñeco o qué? Así es, Malicia. Tienen a Cárcamo que están barriendo el Yuji Luzcando. Vaya la Malicia. Ahora sí que esto sí nunca lo he visto. Está prendiendo una silla para darle al Dídimo, señores. Saquen las cámaras fotográficas. ¡Toma! ¡Quería fuego! ¡Ay, papá! Oye, de verdad, el Dídimo ha sido en una quemadura. Oye, se sintió el fogaje cuando pasó Cárcamo. Quemadura de segundo grado puede ser. Paramédicos pendiente. Oye, de verdad que yo creo que desde que no creía que la lucha libre era real, está cambiando de opinión, señores. Está, oye, casi se prende el mismo Cárcamo con la silla. Epa, casi se cae también. Oh, aprovechó el mínimo el descuido del Cárcamo para darle con todo. Oye, cuidado, me toma la mesa. Al conteo ahí. Para la requisa y mandar hacia adentro a otros peleadores. Ahora se volteó el cuento, ahora estamos del árbitro. ¡Qué barbaridad! El árbitro siempre toma su sillazo también. De verdad que esto es silla va y silla viene, silla later, man. Ahora. Ya tiene. Lo tiene el conteo, el árbitro está fuera de sí. Pero no es cuenta. Pero no es cuenta de tres, Kevin. No hay árbitro. El árbitro está bloqueado en el centro del cuadrilátero, como pueden ver. No reacciona. Peligro. ¿Sí? Remataron al árbitro. Ya se veía la malicia. Vaya de nuevo. No. Esto huele mal. Esto huele mal, señor. ¡Viene conteo! ¡Cuéntame el árbitro! ¡Dos! ¡Tres! Oye, de verdad que qué buena repetición que está instantánea después en el cable un esfuerzo. Estuvo bastante cerca, llegó a ser la victoria mínimo. Pero recuerda, si tú eres Cárcamo, tú eres una malicia. Thank you.